Buenos días a todos. Mi nombre es Lavinia Serrani. En ADAPT soy la responsable de las relaciones con España y América Latina y participé en el grupo de trabajo que se ocupó del proyecto El texto único de seguridad y salud en el trabajo y la protección de seguros frente a la cuarta revolución industrial. El proyecto de investigación comenzó en abril de 2019 y finalizará en abril de 2021. El proyecto, encargado al Centro de Estudios Internacionales y Comparados de la Universidad de Estudios de Módena y Reggio Emilia, DIL, fue cofinanciado por INAIL, Instituto Nacional de Assicurazione Infortuni sul Lavoro, en el marco de la línea de financiación BRIC y tuvo como partner a la Fundación ADAPT. El objetivo de la investigación es el estudio de los impactos en la normativa de seguridad y salud de los trabajadores, de los profundos cambios tecnológicos, demográficos, medioambientales asociados al concepto de cuarta revolución industrial. El rápido paso de una dimensión física a una más intelectual del trabajo, la aparición de nuevas formas innovadoras de interacción entre hombre y máquina en la era de los exoesqueletos, la afirmación de nuevas modalidades organizativas y posibilidades por las nuevas tecnologías, como el smart working y el coworking. Todos estos cambios provocan nuevos riesgos, no solo de carácter físico, sino también psicosocial para los trabajadores. El proyecto de investigación, por tanto, asume el reto de repensar por completo la legislación sobre seguridad y salud en los nuevos entornos de trabajo, tanto en términos de protecciones y obligaciones previstas por la normativa italiana en materia de seguridad y salud en el trabajo como seguros para los trabajadores. Los resultados de la investigación se recogerán en varias publicaciones. Además, la investigación propiamente dicha, llevada a cabo con un enfoque comparativo y multidisciplinar, se publicarán productos que puedan orientar la práctica de los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estas actividades de investigación, se ha decidido implicar a expertos de otros países para enriquecer el conocimiento de los cambios de los impactos, compartiendo los resultados del proyecto y haciéndolos dialogar con quienes se ocupan desde hace años del tema. Y entre los expertos de otros países que se ha decidido implicar en el proyecto, tenemos el placer de haber invitado hoy a dialogar con nosotros, y lo agradecemos por haber aceptado, al profesor Manuel Luque Parra, que es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Universidad Social en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España, y que es autor, junto con la profesora Ana Ginesi Fabrella, de una importante publicación sobre las buenas prácticas de la negociación colectiva sectorial en materia de prevención de riesgos laborales. Y es precisamente a partir de esta y de este tema que queremos debatir con nuestro distinguido experto. Pero antes de formular la primera pregunta, quería presentar al doctor Giovanni Piglialarmi, que nos acompaña en esta entrevista. El doctor Piglialarmi es investigador en la Universidad de Módena y Reggio Emilia y en el ámbito de este proyecto, entre otros aspectos, se ha encargado del análisis comparativo a nivel internacional de las buenas prácticas en el campo de la seguridad y salud de los trabajadores y que, por tanto, podrá en su caso debatir con el profesor sobre el tema, aunque él hable italiano, pero creo que no nos vamos a entender si es un problema. Y ahora no queremos robar más tiempo a las preguntas, así que iría ya con la primera que le quisiéramos dirigir. Profesor, ¿cuáles son hasta la fecha las buenas prácticas más acreditadas en los convenios colectivos para gestionar mejor la prevención de los riesgos relacionados con el trabajo? Bueno, en primer lugar, gracias por confiar en mí, Lavinia, y a todo tu equipo de investigación y también al profesor Giovanni. Y ya como sé que tenéis el tiempo muy ajustado, voy a responder directamente, ¿no? Primero, tenéis que saber que, seguramente lo sabéis, en España la mayoría de las empresas son de muy pequeña dimensión. El 90% de las empresas tienen menos de 10 de trabajadores y eso lo que implica es que sea difícil encontrar convenios colectivos de empresa aplicables a esas pequeñas, a esas empresas de tan pequeña dimensión. Por lo tanto, en España lo que es habitual es que las relaciones laborales se analicen en convenios colectivos sectoriales, a nivel sectorial, bien a nivel estatal o bien a nivel de municipio. Eso lo que implica es que normalmente las buenas prácticas que nosotros podemos destacar son prácticas
digamos que es difícil identificar con precisión a empresas concretas. Normalmente son prácticas que son interesantes, pero que son ciertamente algo genéricas, ¿no? Pero las buenas prácticas las vamos a encontrar en España normalmente en el convenio colectivo sectorial, no en convenios colectivos de empresas. Claro que en España hay empresas de gran dimensión, empresas grandes, pero cuando encontramos a empresas grandes que están normalmente internacionalizadas, es habitual que las buenas prácticas no se encuentren tanto en convenios colectivos como en estándares internacionales aplicables a todo el grupo de empresas en el que esa empresa está implicada y, por lo tanto, es mucho más difícil verlo en esos convenios colectivos, ¿no? Además, y por último, y antes de empezar a especificar algunas buenas prácticas que están recogidas en la monografía que Lavinia ha comentado, España en los últimos años ha intervenido de manera normativa, de manera muy importante en algunos puntos relacionados con lo que yo identifico que son problemas vinculados de la prevención de riesgos laborales y la industria 4.0. Por ejemplo, en España, desde hace 3 años, tenemos una obligación de registro diario y por trabajador de la jornada de trabajo. En segundo lugar, la norma obliga a que todas las empresas en España tengan una política de desconexión digital. Y además, en España, en tercer lugar, de los 4 puntos normativos de incidencia de la normativa española, en cuarto lugar, todas las empresas en España están obligadas desde hace algunos años a tener un protocolo de prevención frente al acoso psicológico. Y por último, desde hace 3-4 meses, en España hay una regulación específica y muy pormenorizada del teletrabajo, del trabajo a distancia o teletrabajo, ¿no? Entonces, en todo ese contexto en el que la norma tiene mucha prevalencia, el espacio de actuación del convenio colectivo es importante, pero seguramente tengan que ir buscando los huecos, menos huecos que pueda tener otros países. Mejores prácticas. En primer lugar, algo que normalmente los laboralistas suelen criticar, y yo no, suelo destacar que hubo una práctica, la inmensa mayoría de convenios colectivos que hay en España y que dan cobertura al 85% de los trabajadores, tienen un convenio colectivo de referencia normalmente sectorial, la inmensa mayoría regulan seguridad y salud laboral. Hay un capítulo específico en materia de seguridad y salud laboral. Y gran parte de ellos lo que hacen es copiar los aspectos de la normativa que son aplicables en ese sector, destacándolos. Es casi casi como decir, en nuestra empresa, de lo que está en las diferentes normas, se nos aplica esto, esto y esto. Hay muchos laboralistas que esto lo critican, dicen, bueno, no aporta nada, es puro compliance, ¿no? Es puro cumplimiento normativo. En mi opinión, no. Creo que es una muy buena práctica que el trabajador sepa, desde el punto de vista pedagógico, porque normalmente el trabajador, como máximo, lo que va a leer desde el punto de vista normativo es su convenio colectivo, pueda leer un capítulo de seguridad y salud laboral que es descriptivo, que lo que hace es escoger aspectos muy concretos de la normativa y que no, digamos, no mejora nada, no aporta nada, pero desde el punto de vista pedagógico considero que aún hoy en día, en el año 2021, donde gran parte de los trabajadores ven a la prevención de riesgos laborales como una utopía, es muy importante que en su convenio colectivo puedan leer aquello de la normativa que a ellos les pueda afectar más, ¿no? Yo creo que ese aspecto pedagógico es muy importante. En segundo lugar, de los 7 aspectos que voy a destacar, considero que hay muy buenas prácticas ya, hay pocas, pero exportables. Lo importante es que tengamos una buena práctica que podamos ir replicando en muchos convenios colectivos en materia de evaluación y planificación de la actividad preventiva. ¿Desde qué punto de vista? Desde 2 puntos de vista. El primero, lo que yo considero que es un aspecto fundamental, cuando menos en España, por nuestra perspectiva, si queréis, algo alejada de la prevención muchas veces como trabajadores, y es intentar que el trabajador entienda y los jefes de equipo y managers entiendan que la prevención afecta a todos los trabajadores. Desde el punto de vista de evaluación y planificación, hay muchos convenios colectivos que les están indicando a los trabajadores individualmente considerados y a los jefes de equipo, que ellos son parte de la identificación de los riesgos, de la planificación de los riesgos, de la gestión de los riesgos, lo que se llama integración de la prevención en la empresa. Y eso es muy importante verlo
en esos primeros artículos que hablan de la evaluación, la planificación y de la gestión. Intentar que el trabajador entienda que la prevención no es algo que gestiona un prevencionista, sino que es algo que está enraizado en cada uno de los trabajadores. Y en segundo lugar, ya empieza a haber convenios colectivos como el de la industria química, que es uno de los más, a nivel estatal español, que es uno de los más importantes en España, que empieza a exigir que en las empresas de ese sector se haga una lectura desde el punto de vista de género de los riesgos laborales. Todos los que nos dedicamos a la prevención conocemos que muchas veces la evaluación, la identificación de los riesgos laborales se hace desde una perspectiva muy, entre comillas, muy masculinizada. Es decir, se tiene muy poco en cuenta lo que la Estrategia Europea de Prevención de Riesgos Laborales del anterior quinquenio, ¿no?, que acabó en el año 2020, o la propia española, nos dicen, nos obligaban a hacer una relectura de tener riesgos para la salud vinculados también a la edad, que son propios del género, digamos, femenino. Y hay algunos convenios colectivos que están diciendo a las empresas, oye, cuando hagáis una evaluación y planificación de riesgos, tener una perspectiva de género, porque seguramente alguno de los riesgos, los problemas asociados al sueño, sobre todo en empresas que están en turnos, están asociados fundamentalmente al género, digamos. En tercer lugar, ¿no?, la formación. Hay muy buenas prácticas ya en lo que para mí, y por el modelo educativo español, donde la FP dual, es decir, que los estudiantes puedan aprender un oficio estudiando y trabajando a la vez, tiene muy poca incidencia. Yo creo que, por lo que os he seguido en ADAPT y más, creo que ese es un problema que está muy enraizado también en vuestro grupo de investigación. En España, en muchas ocasiones, los trabajadores empiezan a trabajar sabiendo los riesgos en PowerPoint de su puesto de trabajo. Nunca han visto su puesto de trabajo, nunca han visto su equipo de trabajo. Eso incide en que gran parte de los accidentes de trabajo graves en España se puede identificar que es por una mala praxis formativa del trabajador en los riesgos de su puesto de trabajo. Ya hay convenios colectivos que tienen regulaciones muy precisas, muy asociadas al puesto de trabajo respecto a la formación. La formación no es información. Aquí es habitual en España que la formación en prevención de riesgos laborales sea y te informo de los riesgos, me firmas que los has recibido y ya está. No, es cursos asociados al puesto de trabajo antes de que haya cada cambio de puesto de trabajo y que puede ser que no se superen y mientras no se superan el trabajador no puede, digamos, seguir prestando servicios. Y hay convenios colectivos que esa formación es continua, una exigencia de 10 horas, 20 horas, 30 horas de formación todos los años, haciendo un F5, un refresh de los riesgos de puesto de trabajo, si resulta que el puesto de trabajo no ha sido modificado, o siendo muy exigentes en lo que es la tarjeta formativa que da la empresa, esto es muy importante en España, el sector de la construcción, que certifica que el trabajador está formado en prevención de riesgos laborales independientemente del título universitario o de formación profesional que tenga. Yo, empresa o yo, sector, me voy a preocupar que él conoce estos riesgos asociados al puesto de trabajo. Reitero que en España gran parte de la siniestralidad viene asociada a que se identifica que el trabajador se ha hecho daño porque no conocía los riesgos del puesto de trabajo. En cuarto lugar, en materia de vigilancia de salud laboral, hay cláusulas muy interesantes y yo creo que a exportar sobre el tratamiento de una problemática asociada a determinados sectores industriales en España, como es la toxicomanía o la embriaguez habitual. En España, tradicionalmente, la toxicomanía o embriaguez habitual era objeto de despido disciplinario, algo que es una aberración. Es una persona que está enferma. La toxicomanía o la embriaguez habitual es una persona que tiene un problema de salud. Y lo único que no podemos hacer, en mi opinión técnica, es despedirlo. Técnica o social, ideológica, es despedirlo. Ya hay convenios colectivos sectoriales del sector industrial que lo que hacen es establecer un protocolo de actuación, de deshabituación de la toxicomanía, de la embriaguez habitual, que el trabajador se obliga a seguir y que puede finalizar de manera binaria. Sí, bien, por tanto, perfecto, lo hemos solucionado, no mal. Entonces, ahí sí cabe actuar, digamos, con ese trabajador, ya desde un punto de vista más disciplinario, ¿no? En quinto lugar, en cuanto a los riesgos psicosociales, seguramente sea uno de los aspectos en los que más hemos avanzado, por la llamada de la ley, y es
en aspectos de la prevención del acoso por razón de psicológico, por razón de género, móvil, pero con el matiz de género, hombre respecto a la mujer, y el acoso sexual. Hay la mayoría de los convenios colectivos que hemos analizado y que podéis ver en nuestro país, sobre todo los sectoriales, tienen protocolos de actuación frente al acoso. Con ello no quiere decir que todos los protocolos de actuación frente al acoso sean perfectos. Muchos son mejorables porque son protocolos que duran mucho o son protocolos donde la confidencialidad hay dudas, donde la instrucción de la denuncia se hace desde dentro y no desde fuera. Entonces, bueno, seguramente haya muchas buenas prácticas que puedan mejorarse, pero lo que sí hay es una preocupación muy relevante de los convenios colectivos a regular esta materia. En penúltimo lugar, en España sí es habitual que los convenios colectivos, la prevención de riesgos laborales, la paguen, me explico. Plus de toxicidad, plus de penosidad, trabajar de noche, plus de peligrosidad. Es habitual, tradicionalmente, que no se haga prevención, sino que se pague un complemento salarial importante por asumir determinados riesgos. Hay ya muy buenas prácticas en convenios colectivos que dicen el complemento salarial de peligrosidad, de turno de noche, de situaciones de riesgo, se dejará de pagar en el momento, porque esta es nuestra voluntad, que ese riesgo se anule. Si resulta que hay un riesgo de ruido y estamos pagando por ello, en el momento que ese riesgo se elimina, digamos, ya no hay que pagar, se elimina haciendo prevención, ya no hay que pagar ese complemento. Por tanto, es una manera de monitorizar, de hacer una prevención desde el punto de vista monetario o económico realmente preventivo. Es decir, dejar de pagar porque hemos invertido en prevención y no reactivo. Pagamos para que usted asuma el riesgo. Hay cláusulas, digamos, ya muy importantes en relación a esta materia. Y empieza a haber, por último, cláusulas tímidas, pero al menos empezamos a ver cláusulas que regulan la desconexión digital. España es de hace, digamos, 2-3 años obliga a que todas las empresas tengan una política de desconexión digital, que cuando acaba la jornada laboral, acaba la jornada laboral. Y ya hay convenios colectivos en algunos sectores, luego me refiré, porque seguramente habrá alguna pregunta al respecto, que empiezan a regular ya la desconexión digital desde el punto de vista de que el trabajador, digamos, se sienta seguro a la hora de que cuando deja la jornada laboral, digamos, hay una total no relación con la empresa y el jefe de equipo esto también lo tiene que tener claro, ¿no? Yo creo que estas son las buenas prácticas o mejores prácticas que en España yo destacaría, ¿no? No son muchas, pero ya las tenemos y se trata de replicarlas, de irlas mejorando poco a poco, pero de replicarlas, ¿no? Ese es un poco el objeto de la monografía que escribimos hace un par de años. Muy claro, muchas gracias. Y se trata de buenas prácticas relacionadas con el tipo de trabajo y las características del sector productivo, ¿o son transversales y comunes a todos los tipos de procesamiento? Bueno, normalmente, digamos, en los sectores que habitualmente se ordena el sistema, digamos, la producción económica en todos los países, estas causas son habituales en el sector industrial. Y dentro del sector industrial o de producción, el sector químico o el sector construcción. Por tanto, es en este sector, en el sector, lógicamente, donde los riesgos son de seguridad en el trabajo, de higiene industrial, donde encontramos más cláusulas. Junto con este sector, dentro del sector que en España es muy importante, el sector servicios, estas cláusulas solamente las podemos ver en el sector servicios tecnológico, las empresas que son tecnológicas y, por tanto, aquí lo que están es incidiendo no en los riesgos de seguridad en el trabajo o de higiene industrial, sino en los riesgos psicosociales derivados del sector tecnológico, o bien el sector servicios desde el punto de vista de entidades financieras, bancos, digamos, las entidades financieras que, digamos, podría ser una modalidad de servicios tecnológicos, pero cada vez más tecnológicos, pero también con un trabajo en presencia, serían los convenios colectivos del sector de banca, de cajas de ahorros, serían los convenios colectivos donde encontramos estas prácticas, ¿no? En el resto de los sectores productivos en España, aún falta una madurez
también derivada a que en esos otros servicios que no son la industria o el servicio tecnológico o el servicio financiero, las empresas en nuestro país son de muy pequeña dimensión y ahí, digamos, nos encontramos con problemas de madurez en el banco empresarial, de madurez en el banco de los sindicatos y, por lo tanto, digamos, es mucho más difícil ver esas buenas prácticas en esos otros sectores. Por tanto, ante la pregunta de Lavinia, ¿son transversales? Normalmente no, son sectorializadas y en los sectores que os he comentado. Professore, volevo fare una domanda. All'interno dei contratti collettivi di settore ci sono anche clausole che contemplano buone pratiche per gli smart worker, quindi per il lavoro a distanza, il lavoro agile? Entendido como teletrabajo? Teletrabajo. Como teletrabajo. Bueno, como os decía antes, en España, durante la pandemia, a finales del año 2020, hemos regulado el teletrabajo de una manera muy regulado legalmente de una manera muy intensa. Teletrabajo en España es, a diferencia de la MET del año 2012 de la Unión Europea, el teletrabajo del año 2012 o del año 2002, ahora no recuerdo. Pero el teletrabajo en España es todo aquel trabajador que trabaje en su domicilio, desde el punto de vista técnico, el 30% o más de la jornada. Por tanto, nos hemos separado del concepto de teletrabajador del 50 o más por ciento recogido en el AMET, sino que es 30 o más por ciento. La ley española lo que obliga es a regular de manera específica, sin decirnos cómo, los aspectos vinculados a prevención de riesgos laborales, normalmente los que van asociados al tiempo de trabajo, a la desconexión digital, a temas como he tratado en otra monografía de prevención de riesgos laborales y teletrabajo, una monografía que ahora estamos revisando, Ana Gines y yo, los riesgos vinculados no solo a temas psicosociales, sino ergonómicos, nutricionales y demás. La ley española nos dice, lo tenéis que regular, lo que no nos dice es cómo. ¿Quiénes han sido los primeros que están empezando a regular esta materia? Las entidades financieras, es decir, los bancos, las cajas de ahorros. Y sí que encontramos prácticas muy interesantes en materia de, digamos, del teletrabajador o el trabajador tecnológico desde el punto de vista de control de su tiempo de trabajo, de control de sus problemas psicosociales, del síndrome de trabajador quemado, de que pueda haber cierta sensación de aislamiento por esa falta de conexión con la relación física o presencial con las personas, pero ese sería el sector, digamos, de entidades financieras o de bancos el que más lo ha regulado. El resto, a día de hoy, no. Si es ese tipo de trabajador al que te referías. Giovanni. No, gracias. Un'altra domanda. Ha elencato una serie di buone pratiche che hanno a che fare con la formazione, la valutazione dei rischi, alcuni rischi in particolare come la tossicodipendenza o anche disturbi legati ai problemi di alcolismo, ma c'è qualche diciamo sistema contrattuale, quindi qualche contratto collettivo, anche aziendale o comunque qualche azienda, qualche caso che conosce che ha fatto uso di particolari tecnologie per prevenire incidenti sul lavoro, ad esempio l'utilizzo di alcuni sensori particolari che registrano i movimenti del corpo del dipendente per vedere se il lavoratore fa dei movimenti errati oppure che possono portare a determinate malattie o disturbi del corpo. Ci sono in questo senso esperienze in Spagna? No. En mi experiencia de asesorar a grandes empresas, grandes empresas industriales y peligrosas, no es habitual
Y ahora explicaré por qué. Y la etapa COVID ha sido muy importante con relación al control de temperatura, el PCR y ahora la vacunación obligatoria, podríamos decir, ¿no? En España, el control durante la jornada de trabajo, el control, digamos, individualizado o de movimientos del trabajador durante la jornada de trabajo, normalmente tiene muy poca recepción por parte de la parte social de los sindicatos. Genera mucha conflictividad. Es decir, es muy poco habitual que pueda haber controles desde el punto de vista tecnológico de lo que tú has llamado, digamos, movimientos del trabajador. ¿Cómo se hace este control de toxicomanía o embriaguez? Por ejemplo, en el sector marítimo, en lo que son estibadores, en los puertos, estibadores en Barcelona, Mariano 22, en el País Vasco, en nuestros grandes puertos industriales, ¿no? El control se hace, o por ejemplo, en el metro de Barcelona, en los autobuses escolares, el control se hace de manera aleatoria con una muestra de saliva, digamos, como con los bastoncitos estos de las, de manera aleatoria, por tanto, no siempre al mismo trabajador, de manera constante y con esa muestra de saliva, en aquellas profesiones que el consumo de alcohol de manera habitual o toxicomanía se considera que es un riesgo, por tanto, no son todas las personas que trabajan en el puerto, son algunas, los estibadores portuarios, es obligatorio, el trabajo no puede decir que no. Es obligatorio. En el momento de que ese control, por tanto, no hay movimiento, sino de algo más, seguramente más, yo creo que no sé si más o menos incisivos desde el punto de vista de intimidad. Igual, digamos, el control tecnológico de todos mis movimientos continuamente afecta más a mi intimidad que de vez en cuando me tomen una muestra de saliva, de dar un resultado positivo, el trabajador está obligado, digamos, a someterse a un protocolo con un hospital público de deshabituación y al finalizar con éxito, pues volverá a su puesto de trabajo. Que finaliza sin éxito, pues será sancionado cuando no despedido. Pero lo que ya estamos evitando en las grandes empresas es que la primera respuesta ante la toxicomanía o embriaguez habitual de un trabajador en un puesto de trabajo peligroso sea el despido. Porque en muchas ocasiones el problema de esas situaciones es una situación de entorno psicosocial del puesto de trabajo con mucho estrés, con malas praxis en materia preventiva, que hay que solventar. Que al final la toxicomanía o la embriaguez habitual es el final de un problema que seguramente sea un problema a nivel colectivo, digamos, de esa empresa que habrá que analizar también, ¿no? Pero no, ante tu pregunta de si, digamos, desde el punto de vista tecnológico hay empresas importantes, importantes en cuanto a una dimensión, dos procesos productivos peligrosos, que las estén implementando en España, mi conocimiento práctico es que no. Ha elencato comunque diverse buone pratiche, ci ha specificato che comunque sono settoriali e quindi non trasversali, ma ha qualche dato per, diciamo, in qualche modo anche affermare che queste buone pratiche sono efficaci, cioè hanno comunque una ricaduta positiva in termini di obiettivi di salute e sicurezza sui lavoratori, quindi anche sull'impresa, cioè hanno una reale efficacia oppure sono soltanto clausole che non hanno, cioè che sono all'interno del contratto, che comunque si trovano all'interno della contrattazione collettiva, ma non hanno una poi ricaduta effettiva in termini di tutela. Bueno, no hay estudios interdisciplinares cualitativos, es decir, jurídicos, económicos, sociológicos, que analicen la eficacia de lo que se ha regulado con un punto de inflexión de mejora en los resultados en materia de prevención. Esos estudios en España desafortunadamente no existen y sería súper interesante el dar ese paso de grupos interdisciplinares juristas y sociólogos que podamos trabajar no solo desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo en cuanto al análisis jurídico de la regulación, sino cualitativo en cuanto a poder preguntar a las empresas de ese sector qué es lo que ha sucedido. Mi experiencia es con relación a grandes empresas a las que he podido dar información, formación in-house, a las que he podido, entre comillas, asesorar en temas de seguridad laboral y que se mueven
como decía antes, por otro camino, no por convenio colectivo, sino a ser empresas internacionales, por estándares homogéneos. Es la misma prevención la que se hace en Barcelona que la que se hace en Múnich o la que se hace en San Francisco. Cualquier tienda de H&M, cualquier tienda de Mango en el mundo, dentro de la tienda, son exactamente iguales, por tanto, no hay diferencias, por mucho que el trabajador tenga más o menos riesgos cuando sale, digamos, no será lo mismo cuando salga de la tienda de Mango en Ciudad de México que en Barcelona, pero dentro de la tienda todo es exactamente igual, o en Gamesa, o en o multitud de empresas que son internacionales, o en Siemens, por ejemplo, pero y esas empresas que se mueven ante estándares internacionales y donde hay reuniones de prevención de riesgos laborales cada día, y para eso la tecnología es básica, es fundamental, el Big Data como elemento de gestión que ayude a mejorar la prevención de riesgos laborales, sí que normalmente lo que me suelen transmitir es que pueden probar, los expertos en prevención, pueden probar a la dirección financiera del grupo que cada euro invertido en prevención genera un +2 de beneficio. Yo nunca he visto estos estudios, pero siempre me lo han repetido. Cada euro que invertimos son 2 que nos devuelven. 2 que nos devuelven en menor absentismo, en menores reclamaciones, en menores lesiones, en mayor productividad, porque al final, cuando una persona se considera que está bien tratada desde el punto de vista de prevención, está, digamos, produce de manera más eficiente, los retornos de calidad de donde va el producto son menores, ¿no? Nos retornan menos productos porque los hacemos mejor, ¿no? Y yo me creo esa cifra, ¿no? De grandes corporaciones que su gran pressing no lo tienen con nosotros, lo tienen con su dirección financiera, que les está diciendo, ¿por qué tengo que invertir 1 millón de euros en prevención de riesgos laborales? ¿Me lo puedes explicar? Y te lo explican, digamos, porque el retorno suele ser por cada euro 2, ¿no? Pero, digamos, no hay estudios universitarios, digamos, como los que estáis haciendo ahora mismo vosotros, que yo conozca en España, donde se haya unido la parte jurídica y la parte de estudio de campo cualitativa, que pueda probar que lo que vemos en convenio colectivo, digamos, al final tiene, digamos, una eficacia en datos de prevención, en datos socialmente mejores de los que teníamos antes. Y en su opinión, ¿qué impacto podría tener la cuarta revolución industrial en esas buenas prácticas? Mira, en mi opinión, creo que hemos de diferenciar. Cuando hablamos del binomio prevención de riesgos laborales e industria 4.0, creo que hemos de diferenciar dos aspectos. El primero, los riesgos asociados a la propia industria 4.0. Es decir, la propia industria 4.0 lo que va a hacer es generalizar riesgos que ahora mismo no se dan en una dimensión tan importante. En primer lugar, riesgos vinculados a seguridad del trabajo y higiene industrial. La industria 4.0 genera, por simplificarlo, un mayor uso del plástico, bien sea por impresión 3D, impresión 4D, es decir, y riesgos asociados a elementos químicos, a elementos biológicos, a elementos de radiaciones, que ahora mismo es una parte del proceso productivo, pero cuando la industria 4.0 se generalice, esos riesgos asociados a factores químicos, biológicos, industriales, de seguridad en el trabajo, pues va a tener un impacto y, por tanto, vamos a tener que hacer una relectura de la evaluación, planificación y gestión de los riesgos desde esa perspectiva. En segundo lugar, al final, ¿las empresas qué son? Las empresas, al final, son producción y gestión administrativa de lo que se produce comercialmente, es decir, lo que son los clerical worker o los servicios administrativos. La industria 4.0 lo que va a generar también son, en mi opinión, que cambiemos nuestra mentalidad con relación a los riesgos psicosociales, necesariamente. Nosotros, y esta es, yo dirijo una revista que es Use Labor, la última editorial, la última editorial del año pasado la escribí yo, que era sobre el humanismo digital. Vamos a ver, hasta ahora el hombre ha controlado a la tecnología. La cuarta revolución industrial lo que va a implicar, y el mejor ejemplo son los trabajadores de Uber o de Deliveroo, es que la tecnología controla al hombre. Yo no sé si habéis
analizar en profundidad las plataformas digitales. Es espectacular la sentencia del Tribunal Supremo de hace unos meses en España sobre este tema. O sea, no hay, en mi opinión personal, no hay ningún trabajador que yo haya conocido más controlado técnicamente que un trabajador en una plataforma digital. La pregunta es, ¿alguien se imagina con la tecnología, digamos, de 5G, alguien se imagina una prestación de servicios dentro de 10 años que no sea posible ejecutar en 5G? Hasta una operación se puede hacer desde Indonesia hasta Barcelona. Un cirujano puede estar en Indonesia, en Barcelona, siempre y cuando no falle el 5G. El 5G lo que implica es la absoluta y total inmediatez. Entonces, lo que genera también la revolución industrial es ese conflicto entre el hombre y la máquina desde el punto de vista de que va a ser la primera vez que vamos a crear, que estamos creando, que ya tenemos una tecnología que controla al hombre, no el hombre a la tecnología. Y ahí hemos de intentar renombrar o reencontrar la figura del hombre, del humano, de la persona, digamos, el que, yo siempre hablo de dos brechas digitales. La cuarta revolución industrial tiene dos brechas digitales y no solo una. La brecha digital de aquellos que no pueden acceder a esa tecnología por conocimientos, por dinero. Va a haber dos mundos, el mundo que accede y el mundo que no. Esa es una brecha digital, esa es la que todo el mundo ve. Pero para mí hay otra brecha digital y es aquellos que estemos dentro de esa tecnología y que esa tecnología consigamos que nos respete como personas. En tiempos de trabajo, en como antes comentaba Giovanni, oye, control de movimientos corporales, bueno, a ver, tengo que seguir siendo una persona, tengo que seguir siendo una persona, los principios de dignidad del trabajador, dignidad desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano, es para mí fundamental que empecemos a debatir junto con otros factores, ya digo, los riesgos respecto a la acetona, poliácido láctico, radiaciones, irán en aumento, sin lugar a dudas. Pero los riesgos psicosociales asociados a que vamos a estar controlados, hiper mega controlados y que necesitamos un espacio mientras trabajamos y también cuando dejamos de trabajar para, digamos, seguir siendo una persona y tener nuestros valores, los que sean, individuales, familiares, colectivos, es fundamental, ¿no? Lo que es, tenemos que reflexionar sobre el humanismo tecnológico en las relaciones laborales, porque creo que es necesario volver a replantearnos esto. Y por último, la tecnología, lo que sí es verdad es que la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, desde el punto de vista de la gestión de la prevención, es una oportunidad. O sea, la tecnología lo que nos va a dar es que, mientras antes, para analizar cualquier dato que tuviésemos y mejorar la prevención, necesitábamos muchísimo tiempo, todo lo relacionado al Internet de las cosas, a Big Data, como elemento de gestión, como puro elemento de gestión, aplicar esos factores, esos avances, digamos, a la gestión de la prevención de los laborales, es seguro, si se utiliza bien, ganar en eficiencia, ser mucho más eficaces. No habrá justificación para que en una gran empresa no se utilice la cuarta revolución industrial en la gestión de la propia prevención para mejorarla, para que tengamos mejores resultados. Y por último, profesor, en su experiencia, ¿existe algún sistema contractual que muestre elementos particulares importantes de innovación en el ámbito de las buenas prácticas? Contractual yo entiendo como tipo de contrato de trabajo, ¿no? Porque, digamos, los convenios colectivos sectoriales los hemos visto antes, esos sectores, ¿no? Sí, España, no sé si en Italia, ¿no? Pero España, como os he dicho antes, desde hace pocos meses tiene un contrato de trabajo específico para el teletrabajador. Un tipo, un modelo de contrato solo para el teletrabajador. Esté en la industria textil, en la industria química, en la industria financiera, el sector agrario, me es igual. Cuando tengamos un teletrabajador, alguien que trabaja más del 30% con medios tecnológicos y desde su casa o desde un coworking center, digamos, es un contrato de trabajo específico que va a requerir un posicionamiento específico, una regulación específica
en materia de prevención de riesgos laborales asociada a los riesgos ergonómicos, psicosociales, de control de tiempo de trabajo, de desconexión digital de ese tipo de trabajador. Questo contratto viene applicato al lavoratore a prescindere dal settore di appartenenza, cioè a prescindere Correcto. Dal settore. Corretto. Quindi qualsiasi lavoratore in qualsiasi industria che lavori 30% o più come teletrabajador tiene un contratto di lavoro specifico. Un modello di contratto di lavoro con unas reglas del juego in materia di prevenzione delle lavoratori specifiche. De control de tiempo de trabajo, ergonómicos, es decir, lo que ha hecho España desde hace pocos meses es el modelo de teletrabajador, de teleworking, digamos, tener un tipo de contrato de trabajo específico, singular, que lo que va a hacer, en mi opinión, es que podamos avanzar de manera mucho más rápida con relación a la al conocimiento, a la mejor gestión de los riesgos asociados al teletrabajador, que es solo parte de la cuarta revolución industrial. El teletrabajo es solo una parte de la cuarta revolución industrial, no es todo, es una parte. Pero sí que es cierto que en España ese modelo de contrato creo que va a permitir, y aquí, digamos, si queréis, luego os paso un libro que hicimos hace unos años, que también es Open Access, sobre teletrabajo y prevención de riesgos laborales, va a permitir que podamos implementar todo lo que los que nos hemos dedicado a analizar el teletrabajo y la prevención de los labores, a implementar medidas de prevención de manera mucho más eficiente, porque será muy, muy seguible, muy estudiable, muy analizable, dado que es un único contrato de trabajo independientemente de la empresa en la que estemos. Y tener en cuenta que en España la etapa post-COVID es seguro que va a ser una etapa en la cual ya no va a haber 5 días de trabajo presencial. Es seguro, en mi opinión, que no va a haber 5 días de teletrabajo, pero sí nos vamos a mover en un 3-2. 2-3-3-2. 3 presencial, 2 teletrabajo, 3 teletrabajo, 2 presencial. Y eso en España, no en el AMET, no en el acuerdo marco de teletrabajo a nivel europeo, no en lo que pasa en otros países, eso en España. El pasar más de 1,5 días fuera de la fábrica, teletrabajando, eso ya es técnicamente teletrabajo, que exige un contrato de trabajo específico y que exige unas reglas del juego pensadas en cómo proteger, entre otras circunstancias, cómo proteger al teletrabajador. E invece, da último, ci sono casi di buone pratiche dove, come diceva lei prima, vengono utilizzati proprio i big data per fare attività di prevenzione rispetto ai rischi che si corrono nell'attività di lavoro. Sì, in tutto il settore industriale. Igual che antes que te decía che no, il controllo del movimento e demás, nel settore industriale, il big data, in las grandi imprese della industria di construcción, en la industria de cemento, construcción, con todos sus derivados o los sectores financieros, el Big Data es el elemento fundamental para gestionar la prevención, para poder ver, digamos, en esas reuniones que cada lunes tiene X gran empresa a nivel internacional, lo que se analiza es Big Data, es decir, los datos asociados en base a una serie de parámetros que nos indican en qué situaciones, digamos, ha habido algún índice de incidencia de algún accidente, algún problema, alguna queja, de tal manera, ¿para qué? Para cumplir los estándares a nivel internacional de no pasar de un índice del 1,2 o del 1,1 o del 0,7, el establecido, pero para la gestión de la prevención de todas las grandes empresas que yo conozco en España, industriales, tecnológicas y financieras, el Big Data es fundamental. Los prevencionistas están utilizando en su día a día el Big Data sin lugar a dudas. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Como el tiempo se ha acabado, todo lo que queda es agradecer al profesor
Manuel Luque Parra por su valioso y claro aporte realizado con esta entrevista, ya que el estudio de campo yo creo que siempre es más de investigación. Por lo cual, gracias por haber participado en este proyecto de parte de ADAPT y de parte de todos los investigadores. Muchísimas gracias a vosotros.